Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez se ha descompuesto el botón de inicio de su iPhone? ¿O los botones de volumen? ¿Qué tal? Sin duda, es una gran molestia tener que usar el teléfono con estos obstáculos. Es por ello que hoy aprenderemos a habilitar el Assistive Touch de nuestro iPhone o iPad. ¿Pero qué es el Assistive Touch? Bueno, es una versión digital del botón de inicio. Es el que está en la parte inferior de su dispositivo y nos ayuda a realizar determinadas funciones en caso de alguna dificultad. Tendremos la posibilidad de subir y bajar el volumen, bloquear el dispositivo, acceder a los ajustes rápidos, notificaciones, entre otras opciones más. Acompáñame a descubrir cómo activar esta herramienta exclusiva de iPhone para sustituir el botón físico de inicio. Muy bien, entre a los ajustes de su teléfono y busque la opción que dice accesibilidad. Muy bien, ahora deslice la pantalla y en la sección de físico y motriz pulse en la opción que dice tocar. Vamos a ver, es la primera. A continuación, haga clic en Assistive Touch. Y en esta nueva página, vuelva a seleccionar Assistive Touch. Observe que a la derecha hay un switch. Está de color gris, eso significa que está desactivado. Para activarlo, solamente pulse sobre él. Muy bien, inmediatamente en la pantalla aparecerá el botón virtual. En el momento que quiera, puede quitar este botón tocando nuevamente sobre el switch. Vamos a ver. Observe cómo desaparece y volvemos a sacar. Muy bien, ahora toque sobre el botón y en la parte inferior dice inicio. Es ahí donde debe pulsar para emular el botón de inicio de su teléfono. Vamos a probarlo. Ya nos sacó de ajustes y de hecho se desapareció la ventana que teníamos. Cada que necesite salir de una aplicación o realice otra actividad donde se vea involucrado este botón, debe hacer el mismo proceso, pulsar en el círculo y seleccionar inicio. Este círculo estará todo el tiempo en su pantalla, puede que obstruya un poco la visibilidad de la misma. Si es así, podrá moverlo para su comodidad. Vamos a ver, solamente debe pulsar sobre él y arrastrarlo a cualquier parte de la pantalla. Así podrá utilizar las funciones de su dispositivo de manera normal. No se pierda las siguientes emisiones, en donde continuaremos explorando esta herramienta para sacar el mayor provecho. Y no olvide que puede enviarme sus dudas a mi correo electrónico tecnología@aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado.